¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más. Creo que hice directo en este año, o sea, en el 2024, pero no estoy seguro. No me acuerdo, tío. Es que yo juraría que mi último directo era ya en Año Nuevo, pero no recuerdo felicitar el Año Nuevo a todos. Así que feliz Año Nuevo a todos. Los que me veáis, a todos los que me veáis en el futuro, ahora, en el pasado o cuando sea. Y hablo del pasado porque, dato curioso, espérate, voy a confirmar que se me está escuchando bien. Espérate, voy a... Sí, se me está escuchando bien. Espérate, ¿y la música se escucha? Espérate, voy a... Sí, se me está escuchando bien. Sí, la música también se escucha. Dato curioso, porque hoy vamos a jugar al DayZ. Creo que lo pone en el título y lo pone también en lo que es la casilla del videojuego y eso. Y hace 10 años, es que me he puesto a mirarlo, y hace 10 años subí a YouTube mi primer vídeo de DayZ, tío. Y me parece súper curioso que 10 años más tarde esté yo haciendo un directo, ¿sabes? Porque es un juego que, bueno, tampoco pensaba que hubiese. Es verdad que está guapo, pero joder, 10 años de DayZ. Y los cabrones que. Me dijo ayer mi hermanacho, se lo quería comprar. Y me dijo que costaba 40 pavos el juego. 40 pavos, un juego que literalmente. Voy a quitarme esto, que me está molestando. 40 pavos, un juego que literalmente cuando yo me lo compré. Claro, es que cuando me lo compré hace 10 años, era el Arma 2, tú te comprabas el Arma 2 y jugabas con un mod. Entonces, claro, el Arma 2 creo que costaba también unos 20 euros o algo así. Y cuando pasaron al DayZ Standalone, que no sé hace cuánto sería, yo creo que seguía costando 20 euros el DayZ Standalone. Claro, era la beta o la alfa. Supongo que era la beta. Y era barato. Pero ahora cuesta 40 pavos en Steam el DayZ, ¿eh? También te digo, estos años ha crecido más la comunidad de DayZ y de lo que eran aquellos años. En aquellos años, ¿quién subía DayZ? Serpi, señor Serpiente, que sigue ahora. Y luego el colega de Serpi, que se llamaba PetaZeta o algo así. O Zeta no sé qué. Y ese pavo se fue de YouTube, pero ese pavo era otro que también era famosillo. Bueno, porque era colega del Serpi. Y pocos más, ¿sabes? Y uno que se llamaba Draco o algo así. Pero claro, uf, es que en verdad, eso hace ya 10 años. Yo conocí el juego porque me lo dijo un colega. Estábamos en el instituto. Estábamos en el instituto. Y me lo dijo un colega, tal, vamos a jugar, hay que comprarse el arma. Y yo me lo compré, empezábamos a jugar y la verdad es que estaba chulo. Era el mod del Arma 2 y no estaba tan guapo como está ahora. O no estaba tan desarrollado, obviamente. Que también te digo, el DayZ no vale 40 pavos ni de coña. Porque, y yo, en verdad es que el juego está anticuadillo, ¿eh? No es un juego que tú digas, uff, qué moderno está, no, no. Lo que son las animaciones y la forma de moverte y tal. Para mí, o sea, esto es una opinión personal claramente, pero ese juego no vale 40 pavos ni de coña, vamos, es que está sobrevaloradillo, está sobrevaloradillo. También entiendo que si lo ponen a 40 pavos es porque la gente lo compra. Y también entiendo que la gente lo compra porque se ha puesto de moda. Y como se ha puesto de moda, lo venden y dicen 40 pavos, pues 40 pavos, ¿sabes? Lo bueno que tiene el arma. Bueno, el arma. El DayZ son las armas. Claro, en aquel entonces, cuando era el Arma 2, un mod. O sea, un mod del Arma 2. Estaba. Lo bueno que tenía también era eso, las armas. Porque al final el Arma 2 era de guerra. Y el DayZ, pues, literalmente cogía las armas del arma. Hostia, qué repetitivo, ¿no? Las armas del arma. Y entonces el juego era la polla. Pero claro. A día de hoy, que las armas sean la polla tampoco justifica 40 pavos, ¿sabes? Porque las armas ya te las hacen increíbles en casi cualquier juego. Hay ya un trabajo ahí detrás que se lo ocurran, pero bueno, yo qué sé. Tampoco. Yo no me voy a poner a decirle qué precio tienen que poner, ¿sabes? Y pues eso. Mi primer vídeo de YouTube. Bueno, mi primer vídeo de YouTube no. Mi primer vídeo de DayZ en YouTube fue hace 10 años, mira. Vamos a mirarlo. Si yo pongo esto así. Uy. Esto. Ah, coño. Esto ahí.
Pantalla completa. ¿Se ve? Ventana. Esta ventana, propiedades. Este es del blog de notas. Esta no la quiero. Quiero esta. Propiedades. El Chrome. Muestra el Chrome. Se está viendo, ¿no? Mira, si yo voy a mi canal, en vídeos, los primeros vídeos que tengo son, o sea, este de hace 11 años, del. Ah, coño, no se está viendo, ¿no? Espérate. ¿Ahora? Coño, ¿por qué sale tan grande? Espérate, espérate. Vamos a achicar esto. Ahí. Y ahora lo agrandamos. ¿Y yo por qué no está en la resolución que tiene que estar? Bueno, me la suda. Así. Así mismo. Aquí. Este es mi canal de YouTube, ¿vale? Para el que no lo conozca, Lewis Keiko y Wacken Twitch. Y mi primer vídeo es de hace 11 años, ¿no? Pues el de justo al lado es del Arma 2. ¿Y cómo? Sí. O sea, yo lo que hacía era inventarme mitos. O sea, porque claro, esto no es un mito de la comunidad de IZ, no. Esto es un mito que yo me sacaba de mis santos cojones, ¿vale? Básicamente. Y decía, si tat atropello no es con Y, ¿verdad? Uf, mira que yo nunca he sido de tener falta de ortografía, pero este atropello me acaba de matar. Claro, yo me ponía, pues, a ver si, yo qué sé, te pueden atropellar los coches del DayZ, porque claro, en el DayZ mod se usaban los coches del arma. Y yo decía, ¿te pueden atropellar? Y pues mi colega, espérate, mi colega me pasaba por encima y efectivamente no te atropellaban. O sea, podías pasar por el medio, ¿sabes? Y si te pasaba justo por el medio, sobrevivía. Y claro, yo todo era así. Cápsula de agua. Sea, cogíamos un coche. Si nos tiramos al agua con un coche, morimos. Esto es mágico, ¿eh? Hostia, espérate, que es que encima me tiro y golpeo contra esto, anda que. Como veis, sigo vivo aquí debajo del agua, ¿vale? Increíble, ¿eh? Esto es Como si mágico. fuera una cápsula ¿Se o algo escucha la voz? así, no sé. Yo creo que Bueno, se tiene que pues escuchar. estamos en el fondo, si lo podéis apreciar. Nada, Y increíble. vamos a salir del coche. ¿Qué pasaba si te salía? Ana, De que muñecos. flotabas. Increíble. Y pues yo me dedicaba a eso, a inventarme mitos que obviamente no existían. Velocidad versus piernas. Te rompen las piernas yendo. Este yendo creo que sí está bien escrito tampoco. Tampoco, ¿verdad? Es con Y. A velocidad reducida. Zombie con la infección. Si tienes 100% de infectación, ¿te conviertes en zombie? Ah, pero esto no es DayZ, ¿no, cabrón? No, esto no es DayZ. Esto lo puse como mito de DayZ, pero en verdad es The World Z, que es el juego que se convirtió luego en Infectation y luego se convirtió en otro juego raro. Pero esto es The World Z. Pero yo creo que en principio eran todos de arma y de Z, ¿no? De World Z, de IZ, de IZ, de IZ, de IZ y de Z. Esto no es GTA. Ojo, ¿eh? Uf, madre mía. Aquí tenía hasta introducción. Increíble, ¿eh? Hola Increíble. chicos, hola chicas, hoy estamos aquí en un día más ¿Cuál es en el Cielo mito? Run. Te puedes quedar encima de un coche en marcha. Vamos a comprobar una cosa, quédate quieto, líder. ¿Así? ¿Qué es lo que pasa? Pues no podemos, chicos. Increíble. El mejor vídeo de YouTube. O sea, es que no hay duda. La polla. Pues nada, pues eso, claro, esos vídeos son de hace 10 años. Y aquí sigo, 10 años después, haciendo el nota en internet. Que también te digo, nunca me lo he tomado en serio, me lo tenía que haber tomado alguna vez en serio, ¿eh? Porque como que yo subía vídeo y luego dejaba de subir, y luego volvía a subir, luego dejaba de subir. Y así, ¿sabes? A lo mejor subía. Qué bueno que me sigue pasando, ¿no? A día de hoy.
subía, estoy abriendo mientras tanto el list, por eso estoy mirando para acá. Subía a lo mejor, yo qué sé, tío, un par de vídeos que me daba en una semana, subía un par de vídeos, luego dejaba de subir durante 6 meses, luego otro par de vídeos, luego 3 años sin subir, luego otro par de vídeos, y así me he tirado 10 años, bueno, más de 10 años, porque mi primer vídeo es de hace más de 10 años. El primer vídeo que tengo es del LOL, y creo que ese no era mi primer vídeo, creo que tenía otro vídeo aún más de más tiempo, pero claro, creo que lo borré. Y por tanto, mi primer vídeo oficial que esté en YouTube, que esté abierto y tal, y que lo pueda subir y que esté publicado, porque sin publicar tampoco hay nada, en plan, ese es mi primer vídeo publicado y mi primer vídeo que tengo subido a YouTube es exactamente el mismo de hace 11 años jugando al League of Legends. Se llama Molestando en League of Legends o algo así. Y, joder, tío, cómo pasa el tiempo en verdad, ¿eh? Parece una tontería, pero uf, cositas, ¿eh? Tenía un montón de contenido. ¿Y en YouTube? O sea, hay contenido que está abierto para que cualquiera lo pueda ver. Pero hay un montón de contenido que lo tengo privado porque digo, uf, es que soy tan pequeño que me da hasta cosa tener eso en YouTube, ¿sabes? Publicado, que en verdad es una tontería, ¿sabes? Ya han pasado tantos años. Y no me arrepiento de subir esos vídeos porque a mí me gustaba y a día de hoy pues me sigue gustando YouTube y todo el tema, ¿no? Pero yo qué sé, es curioso, ¿no? Que en aquella época. ¿Y hasta qué límite? Eso no es legal, ¿no? O sea, tú cuando eres un niño menor y te pones a subir vídeos a YouTube, ¿es legal o no? Es raro eso, ¿eh? Porque no es como. Al final es como un trabajo y si tú no puedes trabajar hasta los 16, ¿sabes lo que te digo? Que en verdad no es un trabajo, es tu hobby. Entonces, cuidado, ¿eh? No sé, no sé. También te digo, creo que las cuentas de YouTube tienes que ser mayor de 18 para tener, ¿no? O mayor de 16 años o algo de eso. Entonces, literalmente, los vídeos subidos cuando yo tengo 13 años, ponle, ¿no? Hace 10 años, 13 años. Hombre, muy legales no son, ¿no? 2013, tío. Literalmente tenía. Sí, a ver. 2013 tenía 14 años. 14 añitos. Buah, increíble. Bueno, vamos a ir abriendo el DayZ. No sé qué servidor meterme. Tengo aquí uno que es Modern Vanilla. No sé qué es Modern Vanilla. Es que claro, aquí la peña, ¿en dónde suele jugar, tío? No tengo ni idea. En The Sabres o algo de eso, ¿no? Vanilla, Morlud, No Mods, Active Admins. ¿Ves? The Sabres. Estos son los que suelen jugar. Nos metemos en un The Sabres. Venga, me voy a meter en un The Sabres, ¿vale? Que es uno de estos famosos. Tiene 20, 31 de megasegundos de estos. O sea, hay poco ping. Megasegundos, he dicho. No sé ni lo que digo, tío. Me meto en el. Uf, claro, de aquí. Hay uno con 38. Otro con 88 y otro con 51. Entonces, ¿en cuál me meto? ¿En el que hay mucha peña, en el que hay media peña o en el que hay bastante peña? Es que en todos hay gente, ¿sabes? Vamos a meternos en el de 88 solo por la risa. Para ver si hay bastante. Hombre, bastante gente va a ver. A ver si hay que salga vidilla, ¿no? Que llevo mucho sin jugar y así me espabilo un poquito. Unirse. No necesito mods, ¿no? No necesito ningún mod. ¿Cómo tienen más loot si no tienen mod? ¿No se supone que tienes que tener el Vanilla Plus, ese raro? Que es como para tener más loot. O a lo mejor lo configuran desde las opciones del servidor, ¿no? O algo. Mantener la sesión actual y unirse. Y ahora, si yo hago así, en teoría, esta ventana la voy a cerrar. Vamos a abrir la captura de juego y debería de sobreponerse. Aunque ya te digo yo que tarda un rato. ¿Me hace gracia?
Porque han puesto The Day Before. ¿Cómo que The Day Before? Hermano, ¿eso no es un juego? Hostia, espérate. Me dice que no me he metido con un mod, hermano. Ponía que no tenía mods. No me toca los cojones. Ponía que no tenía mods. Espérate, le vamos a dar a unirse con mods. Venga. Vamos a poner unirse. Configurar los mods y unirse. ¿Podremos o no podremos? Mira, se ponen... Ahí se os ha abierto a vosotros. A ver qué tal. Cargando. Antes se ha cerrado porque ponía que... O sea, literalmente ponía... No se ha podido descargar mods que se necesitan y intenta meterte del launcher con la opción de descargar mods. Pero hermano, ponía literalmente no hay mods. Yo qué rápido he descargado esto, ¿no? Todas las configuraciones y todo lo tenemos bien. Yo no sé si puedo liquear algo por aquí, pero bueno. Alto, 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 alto. Extremo. Extremo. No. Desactivado. Perfecto. Aplicar. De loco. Vamos a ver. Este servidor es primera persona. O sea, no... No hay mucho que hacer de ponerse en tercera persona y... Toda la peña esta... Espérate, me voy a bajar la sensibilidad del ratón. Toda la peña esta que se pone en tercera persona, se pone a mirar por la esquinilla. Eso no se puede hacer. Tengo... Me da la sensación de que tengo la sensibilidad muy alta, tío. ¿Dónde está la sensibilidad? A ver. Cambia el cono de visión de la cámara para que puedas ver mejor a lo lejos o el entorno que tengas a tu alrededor. Vamos a ponerlo por así. Pero no, no está la sensibilidad del... Sí. ¿Dónde coño está la sensibilidad? Hostia, espérate. ¿Esto es la sensibilidad? ¿Por qué está tan...? El por defecto es a full. Hostia, ¿por qué el de por defecto es a full? Espérate, espérate, espérate. Aplicar. Algo mejor, tío. Pero aún así. Pi, piri, pi, pi. No sé dónde estoy. Un cartelillo me vendría bien. Me debería de abrir el mapa en otra pestaña. Allí no hay una ciudad, ¿no? Quito la oclusión ambiental. Bueno, de la vidilla, ¿no? Me da igual, no soy jugador de estos que tú dices. No quiero que me maten, no sé qué. Me la suda. Me la suda, me la suda. Voy a intentar subirme el micro sin... Vale. Se va a hacer de noche en el servidor, tío. O sea, me he metido justo cuando se va a hacer de noche. Vaya coñazo. No tengo comida, ¿no? Ah, mira, tengo una Coca-Cola. No, combinar no. Quítate el arma. Una Coca-Cola. A ver, carteles habrá allí, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿Un bastón? ¿Me lo puedo comer? Sí. Y yo me comí el otro día un bastón de estos de Navidad y estaba asqueroso. O sea, no los comáis. No los comáis. O por lo menos los que son como para decorar. Claro, eso es un problema, que no sé si el que yo me comí era para decorar o si era comida de verdad, ¿sabes? Pero no estaba muy bueno, la verdad. Aquí no va a haber un cipote, tío. A ver, hay unas casitas por ahí. Aquí en verdad puedo ir pasando, la verdad. No voy a encontrar nada, pero bueno. Aquí no va a haber nada. No va a haber nada, tío.
Por una vez no hay ni zombies. No, hay nada. Y yo, ¿cómo se hablaba? Vale, ya he descubierto cómo se hablaba en el juego. Buff. Buff. No sé para qué lo quiero, pero bueno. Ponte la gorrita, esta mola más. No, me mola más el sombrero, tío. Un machete, tío. El machete oriental hará más daño, ¿no? No sé por qué pensaba que se abría con la E. Del ruso, a lo mejor, ¿no? ¿Aquí qué? ¿Esto qué? Un kit de costura. Bueno, no de cuero. Vamos a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, interesante. Hostia, no veo un cipote, tío. No sé si es la oclusión ambiental o que estoy medio ciego. Ya de por sí. Quito la oclusión. Oclusión ambiental. No, la oclusión ambiental no es. Hay algo aquí que me está dejando ciego. No sé lo que es, tío. Sí, descartar. Supongo que a lo mejor es el atardecer. Simplemente. Allí hay casas, en la gasolinera no va a haber nada. Es que, tío, llevo tanto sin jugar que literalmente no me acuerdo del mapa. Me tengo que poner a mirar. ¿Habrá algo aquí dentro? Oye, ya lo, ¿no? Una pera podrida, tío. Capucha, NBQ, no lo quiero parar. Va dando el canteo por ahí, a ver. Por aquí... que es una ushanka. Ah, mira, para el frío. De locos. Un cuchillito no lo quiero. Vale. Vamos allá a aquellas casitas, que a lo mejor hay algo. Ahora os quito la música. Vaya tiraco. Voy a quitar la música, ¿vale? Vale, que más o menos viváis lo que yo. Espérate. La musiquita. Vamos a pararla. De locos. No sé para qué quiero alambre, hermano. Además, no tengo ni espacio, ¿no? ¿Cuánto puedo ocupar el alambre? ¿Para qué quiero alambre, hermano? No lo quiero. Una mochilita, ¿no? Una mochilita así tomona. Yo qué sé, un... ya se están pegando. Un revólver o alguna tontería así, ¿no? Una pistolilla. Una pistolilla tonta y unas balas. Tampoco pido tanto. Me raya mucho del DayZ que tú hagas así. No giras la cabeza, giras el cuerpo, si lo escucháis. Entonces se oyen tus pies, tío. Guay, allí me van a reventar, tío. Seguro que están por allí. Con el atardecer este y la neblina esa rara que hay, no se ve un cipote. O yo por lo menos no veo un cipote. El gamma y todo eso lo quitaron, ¿no? Porque eso era del arma, ¿no? Pues aquí también hay gamma. Porque si hay gamma me lo voy a subir. Porque no veo un cipote. Mira, hay sangre ahí. ¿Cocinamos algo? ¿Queréis unos filetes? Yo no hay cipote, tío. Mira. No hay nada. Uf. No me jodas. ¿Soy yo el que ha sonado? Me raya, tío. No tiene balas el arma, ¿no? Espérate a ver si me hago los controles, tío.
No, tío. Es una BK. No es mal arma, pero no tiene bala. Hostia, espérate tú. Estoy todo liado con los controles, ¿eh? Sin balas no hago nada. ¿Esto qué es? Boina. Unas balitas tontas no me dais, ¿no? No me fío de nadie, tío. No sé si hay gente. Están por ahí, ¿no? En esta ciudad hay peña, tío. Y yo sin bala. Espérate, tío. Me voy a tirar al suelo. ¿Hay brillo? Brillo. Vídeo. Brillo. Hostia, demasiado brillo, ¿no? Vale, el brillo es una puta mierda. No quiero brillo. Porque no es gamma, es brillo, literal. Aquí al lado, ¿eh? Eso está sonando aquí al lado, tío. Yo no veo a nadie. Vosotros veis a alguien. No sé en qué ciudad estoy, tío. No tengo ni idea. Una mochilita, tío. ¿Me la he puesto? Sí. No encuentro balas. Sin balas me voy a comer un cipote enorme, ¿eh? Me voy a comer una polla monumental. ¿Se ve a alguien desde aquí? Es que encima es de noche, tío. Nah, me va a tocar morir. Escuchado a alguien. He escuchado a alguien. Joder, tío. ¿No puedo hacer nada? El problema en esta situación es todo el mundo tiene machete, por tanto todo el mundo puede defenderse cuerpo a cuerpo. Tío, que no tengo balas en esto, tío. No tengo balas. En la mochila no llevo nada. Esto no lo quiero para nada. Nada, sí voy a morir de todas formas, tío. Si tengo que morir, me van a matar. O sea que da igual. No sé ni de dónde estoy, o sea que tampoco pasa nada. Está súper guay el cielo, ¿eh? Está hecho súper bien. Mucho cielo, pero animaciones de mierda. Están ahí, tío, pegándose tiros. Qué loco. A ver si por aquí podemos encontrar a alguien, tío. O sea, a alguien no, a algunas balas. No quiero encontrarme a alguien. Bueno, están aquí al lado, ¿eh? Cuando digo aquí al lado, es aquí al lado, ¿eh?
me puedo meter. ¿Dónde estarán, tío? ¿Dónde estará? ¿Me ha visto a mí el zombie? No. Están ahí, tío. Están por ahí. Hostia puta. Hermano, ¿pero no se matan o qué? Llevan media hora disparándose. ¿O es que vamos todos como gilipollas a pasar por ahí? Vamos. Yo no veo a nadie. ¿Vosotros veis algo? ¿Alguna luz o algo? Que claro, no van a tener las luces encendidas. No van a ser gilipollas, ¿sabes? Vamos a pasar por aquí, tío. Es que en esta zona industrial no vamos a encontrar balas. Es el problema. Hay que meterse en casitas. Y las casitas están donde están los cabrones, tío. A lo mejor por aquí encuentro algo. Unas balitas tontas. Yo no quiero balas de eso. Yo quiero balas de BK. ¿Que cuáles son las balas de BK, por cierto? Vamos a mirarlo. Sale, ¿no? Si yo pongo esto por aquí encima, calibre 12. 19 milímetros. Calibre 12 son 12 milímetros. No tengo ni puta idea. Creo que no, ¿no? Calibre 12, ¿qué coño es, tío? No lo sé. No lo sé, tío. No tengo ni zorra. Hostia, espérate. Me iba a ir sin ver esto, tío. Ahora sí, chavales. ¿Dónde la he puesto? Ahora sí. Esto aquí y esto aquí. Vale, guay. Vamos a cambiar este cuchillito por la pistola. Y lo combinamos. Ya tenemos arma, ¿vale? ¿Los pantalones de policía serán mejores? 420, 320, aislamiento medio. Espérate, 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 hay alguien. Hay alguien, creo. Hay alguien caminando muy despacio. Ah, no soy yo, ¿no? El girarme. No. Hay alguien caminando lento, tío. No sé si lo escucháis. Soy malísimo con el aim, ¿eh? También te digo. Esto no, esto me la suda, tío. Es que están ahí al lado. Están ahí al lado. Y aquí, literalmente, me abren y me matan. Me abren y me matan. Voy a tener que pasar toda la noche así porque va a ser un coñazo increíble, ¿eh? Es que como salga me revientan, tío. Aislamiento medio. Son los mismos. ¿Qué hago, tío? Me muevo de aquí. Yo me muevo. Yo me muevo. Podría subir ahí, ¿no? Voy a subir. Si tengo altura.
Porque está cerrado esto, tío. ¡Ay, Dios mío! Voy a cerrarla. Hostia, ¿habéis visto eso? Se ha rayado, tío. Voy a cerrar la puerta. Para que se piensen... Bueno, no, esta la voy a cerrar porque sí. Los veredas de aquí. ¿Hacia dónde da esto? ¿Hacia dónde da esto? Estaban por ahí, ¿no? A ver si consigo verlos, tío. No los veo. Aquí no puedo romper los cristales, ¿no? ¿O han metido algo de que se pueda romper los cristales? Yo creo que no. ¿Encenderán por la noche unas luces o algo? Podrían encenderlas, ¿no? Un momentillo. No sé qué hacer. Me muevo, tío. Es que se va a hacer de noche. Es una tontería, en verdad, moverse, ¿no? Que en el momento en el que se haga de noche no voy a ver nada. Y el que vea un poco más que yo va a tener las de ganar. Es que... No sé si es por el monitor o por qué. El brillo lo tengo en la mierda. Vamos a la aventura, ¿no? Tampoco, ¿para qué me voy a quedar parado? Tum, 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 tum. Espérate, me he perdido. Espérate, espérate, me está explotando la cabeza. Hostia, espérate, ¿hacia dónde iba yo? ¿Hacia allí? Me acaba de explotar la cabeza, de verdad, ¿eh? Hacia aquí venía yo, ¿no? Oye, que está... Está amaneciendo de nuevo, eso era la noche. Es una noche súper abierta, ¿no? Vaya mierda de noche. Vaya mojón de noche. ¿Esto qué es? Bolsa térmica. ¿Hay algo dentro o no? Hostia, eso es ahí al lado, ¿eh? ¿Están aquí o algo, tío? ¿O qué está pasando? ¿Dónde coño estarán? Para que se oiga tantísimo. Qué paranoia, en verdad, ¿eh? ¿Estarán en esta casita o algo? No, mira, una botellita de agua. ¿Y esto qué es? Un tomate. ¿Es un tomate? No, no es un tomate, ¿no? ¿Qué? Temporizador de cocina. ¿Qué cojones? Vodka. ¿El vodka qué hace, tío? Puedes jugártela a ver qué pasa si mis cojones, tío. ¿Qué pasa si bebes vodka? A lo mejor es agua o a lo mejor es... No voy a salir por ahí, voy a salir por donde he entrado.
Es que se oía súper cerca, tío. Me voy a quedar con la rayada de... ¿Hay una persona o no por aquí? ¿O dónde están? Guay, encima yo por en medio de un prado. Soy la persona más inteligente de la historia, tío. Guay. Looteamos un poquito. Es que va a haber gente, tío. Me voy a llevar un susto porque además yo soy propenso a los sustos, tío. Me voy a llevar un susto que me voy a morir. Literalmente me va a dar un jamacuco, me voy a morir. Galletita. Pantalones, cara. ¿Hay algo ahí? Coño, ¿quieres saltar? ¿Qué es esto? Caliza para jardines. ¿Yo para qué quiero eso? Otro tibito. Vamos a comer. Vamos a comer. Cambiar. A comer. Hay que estar bien nutridos para la batalla. ¿Eso es alguien caminando? No, ¿no? Es que sé que hay gente porque se oyen disparos. 100% hay gente. Pero es que no sé dónde están. Porque cada vez... Aparte de que se van moviendo, obviamente, cada vez suenan de un sitio diferente, tío. Lo cual es para no... Yo máximo... Hostia, vaya susto me he dado con la chimenea, hermano. No me esperaba que tuviese chimenea esta casa. No sé por qué. Vale. Es que además voy todo perdido. Voy todo perdido. A esta casita. Yo voy bordeando la ciudad, ¿vale? Yo no me voy a meter mucho. Como vea a alguien, me va a matar. Me va a pegar unos tiros que lo voy a vivir en el pecho, ¿eh? También te digo. Es que no me va a dar tiempo ni de reaccionar, tío. Yo soy malísimo con eso. ¡Oh! Soy malísimo. Para el tiempo de reacción, ¿eh? ¿Esto para qué sirve, tío? Desinfectante. ¿Para qué quiero desinfectante? Yo lo voy a coger. A ver si le desinfecto la casa a alguien. Y le desinfecto la vida. Siguiente casa. No hay nadie. Madre mía. Como me vea alguien que sepa jugar haciendo esto, va a decir, hermano, ¿qué hace el nota este corriendo de un lado para otro como pollo sin cabeza? A ver, yo qué sé. Tomate, está podrido. Nope, no hay nada. Me da un miedo cada vez que cambio de casa. Os lo prometo, tío. Es que sé que me voy a comer un tiro en una de estas. Porque claro, en el momento... Zombie, ¿no? En el momento en el que me vean entrar en... ¿Zombie? Moverse, ¿no? ¿Eso qué coño era, tío? ¿Por qué se mueve así el zombie, tío? ¿Qué es eso? ¿Estáis viéndolo? Nunca había visto un zombie así. ¿Por qué va dando acelerones? ¿Qué le pasa a ese zombie? Están empezando. Había moscas por ahí atrás, ¿no? Habría un cadáver. Aquí no hay nadie dentro, así que vamos a entrar.
Una camisita. La camisa. Camiseta de aniversario. Mi camisa tiene más. O sea, esta me mola más, ¿no? Ah, vamos a poner nueva camisa. Ponte la puta camisa. Ahí. ¿Y esto qué son? Panties. Unos panties, Capri. No. Sí, vamos bien. Que es que si me pongo cosas cantosas, por muy guapas que estén. Muerte instantánea, también te digo. Yo, ¿qué le pasa a ese zombie? De verdad, me está rayando mucho. Han cesado los disparos, ¿eh? Ya no dispara nadie. No sé qué. Si será porque se han matado entre ellos ya o. O se han hecho amiguitos. Lo cual lo dudo mucho. Vamos a meternos un poquito más en la ciudad, tú verás. Es que me voy a comer un tiro en la cabeza que tú. Que lo voy a vivir entero, tío. Me va a dar un microinfarto. O un infarto completo, tú, como tú lo veas. Ay, Dios mío. Eso que estoy viendo es un AK, ¿no? Oh, ay, Dios mío. ¿Destrozado qué significa? Que no puedo. No puedo usarlo, ¿verdad? Si le quito la empuñadera de madera, sigue destrozado. Si está destrozado, no puedo usarlo, en serio, tío. Claro, por eso está ahí, tío, porque nos han pillado. Es que no estoy seguro de si no se puede usar. ¿Esto cómo está? ¿En buen estado? ¿Está? Oye. Buen estado, tío. Destrozado no se puede, ¿no? Como si me estuviese viendo a alguien y alguien me fuese a dar la respuesta, ¿sabes? Me la voy a llevar. ¿Me la puedo poner al hombro? ¿Por qué no me la puedo poner? ¿Por qué no me la puedo llevar? Si suelto esta. ¿Me la puedo llevar? No. Directamente no me la puedo llevar porque está destrozada, ¿no? Vaya, vaya mojón. Ya me había motivado, a ver. También te digo, tiene pinta de que es porque alguien la ha dejado ahí. Oye, los zombies son diferentes ahora, ¿no? O es del servidor, que la ha metido algún moto o algo. Los veo diferentes, los veo como que se mueven. No sé. Más modo zombie, no tan. El hacha lo quiero. Como de útil me sería el hacha. Mojón. A lo mejor hace un daño de la hostia, pero en verdad. Para dar con eso tiene pinta de ser complicado. Aquí una sudaderita. La sudaderita tendrá más espacio. Vamos a mirarlo. 20, camisa 20. Ah. Negativini. Hostia, hoy he visto un TikTok en el que un pavo decía jersey. Estaba probando una mochila, ¿no? Que era como grande, que la podían meter en el avión y sustituía las maletas de mano. Pues no va el nota y dice, meto tres jerseys, que en plan, si eres de España entiendes perfectamente lo que es un jersey, porque literalmente se dice así. Y no va un nota en los comentarios y le dice, ¿cómo que jersey? Encima que usas palabras en otro idioma, utilízalas bien.
Y yo pensando, hermano, pero si aquí se dice jersey, ¿qué coño quieres, sabes? Pero claro, el pavo querrá que digas jersey o jersey o yo qué sé cómo coño se dice. Estamos en un nombre muy raro, en Chungwet Chungwet Chungwet. Lo cual no tengo ni puta idea de dónde está. No sé dónde estamos oficialmente. Comidita, comidita. El temporizador ese no lo quiero. Bermudas vaqueras, saco de yute. Un saco de yute, un saco de yute. Con esto y cuerda se podía hacer. Claro, no sé cómo se hace, tío. Con ramas. ¿Cuánto ocupa el saquito? ¿Me lo puedo meter en algún lado? Vamos a intentar meterlo aquí, ¿no? Venga, saquito de yute. Y unas bermudas. Es que son bermudas, si no me las llevaba. Pero con esto se puede combinar. Esto lo podemos combinar con cositas, tío. ¿Le podía poner la linterna ese del policía? Se la podía haber puesto al arma, supongo, ¿no? He sido un poco tontito ahí. Mierda, en esta no se puede entrar. Zapatito, un casco de la moto que se parece un montón a mi casco. Literalmente tengo un casco en la moto que es así, fosforito. Vamos a ver. Oye, en DickZ, ¿por qué no habrán metido todavía los coches, tío? Y todas esas cosillas. Si anteriormente en el mod de DickZ estaban. No sé por qué los quitaron. Yo qué sé, como que le daba vidilla, ¿no? Mira, un supermercado, ahí podemos pillar algo de comida. Por ahora vamos bien, no vamos mal, pero... Pero a ver qué tal. A ver... Mira, 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 una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Vamos a bebernosla. No veo a nadie por ahí, tampoco por ahí. ¿Dónde estará la peña? Esto es un... Es que en el instituto este... Vamos al instituto. En los institutos solía haber bastantes cosillas, ¿no? Ahora para que no vea un cipote. Pero como que tenían muchas salidas y entonces alguna cosa guapa te encontraba. O por lo menos en el que era de... Como veraniego, ¿sabes? Unos vaqueros, no los quiero. Me echo para los lados por si acaso. Un nota está ahí apuntando o lo que sea, ¿sabes? Mira, zombies. Tiene pinta de que por aquí hay bastante gente, ¿no? Porque cuanto más zombies haya, significa que más gente hay, ¿no? No he encontrado un cipote en ninguna de las salas, increíble. Aquello será el hospital, ¿no? ¿Qué más hay? Había una iglesia por arriba. ¿Y ahí enfrente qué hay, tío? Un campamento militar. Vamos ahí enfrente, nos la jugamos. Esa puerta no se puede abrir. Nos la jugamos. ¿Qué coño? Me cago en la puta, ¿por qué? ¿Se va a cerrar el servidor porque van a hacer un reset o qué, tío? Me cago en la puta. ¿Irán a hacer un reset? Sí, son las 6 en punto. Literalmente un reset o lo que sea.
Dale, 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 queremos jugar. Queremos jugar, queremos jugar. Queremos jugar, queremos jugar. Ya te estás conectando a este servidor, espera un momento. Vale. Yo espero. Pam 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 pam. ¿Se conecta o no se conecta, tío? ¿Se conecta? Se conecta, chavales, se conecta. Ahora, ahora, ahora. Estábamos en un momento de tensión, por favor, que estábamos cruzando por ahí en medio, yendo a la base. Que también te digo, uf, ojito, porque está... Ojito, ¿eh? Ojito. Una varita brillante, ¿para qué la quiero? Ojito, porque esto es militar, ¿eh? Y estando aquí nosotros, nos vamos a comer una polla enorme, ¿no? Sí. Tenemos morfina, una varita brillante no quiero, pero tenemos morfina. Qué bueno. A lo mejor en algún momento dado pues me sirve para algo, pero lo dudo mucho. Zapatillo de correr. ¿Esto qué es? Comidita. ¡Píllala! Comidita, comidita. Ahora mismo soy un puto kamikaze, ¿eh? Aquí de pie. I am a kamikaze. Voy a tener aquí un casco. A ver, tampoco creo que mucha gente se haya podido conectar, ¿no? O sea, habré sido el más rápido del oeste. ¿Esto qué coño es? Un bote. Mermelada. No, quiero lo otro. La corgi de chocolate. Y una Coca-Cola. Los trapos me la sudan. Bueno, no, no. Me la sudan. Vamos al super. En el super que hay. El super Naina. No se puede saltar, ¿no? Hola. No hay nada en el super. Tío, ¿ves? Es que este es el problema. Que en el antiguo DayZ, tú querías comida, te venías al súper, y claro, el súper era como donde la peña se pegaba tiros porque era donde estaba la comida. Ahora en este DayZ no tengo ni zorra idea de dónde están las cosas. O sea, acabo de pillar comida en un sitio que se supone que es... ¿Qué se supone que es eso? Que se supone que es como un... Una base militar, ¿no? O sea, he cogido, en vez de loot militar, he cogido loot de comida en una base militar. Un poco raro. Aunque es verdad que la pistolilla y eso lo he cogido en un cuartel de policía. Lo cual eso sí, bueno, más o menos está bien, ¿no? ¿Suelen estar bien estos edificios para lootearlos? Me da a mí que no, ¿no? Me da a mí que no va a haber un cipote. Oye, ¿y esos sonidillos, tío? Me da a mí que no va a haber nada. Porque están todas las puertas cerradas, tío. Qué coraje. Aquí arriba del todo. Tampoco, ¿no? Vale, en estos edificios no hay nada. Vamos a apuntarnos, lo vamos a comer un poquillo. Vamos a comer aquí al lado de la ventana, a ver si vemos a alguien. O nos pegan un tiro, una de dos. Mierda. Joder. Así no veo un cipote. Tengo algo más para beber. Tenía una Coca-Cola, ¿no? Coño, no comas con la mano en medio. Que si no, no bebo. ¿Esto para qué servirá, tío? Gérmenes y bacterias, mermelada de fresa, nos comemos mermeladita. Es que ahora mismo vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a comernos mermeladita, un poquillo. Mmm, qué rica, qué rica. La verdad es que comerse la mermelada a bocados tiene que ser increíble.
en vez de un tala en un pan. La mejor experiencia de su vida que está teniendo el pavo. Vale, tenemos también palitos. Tenemos esto que me la suda. Esto vamos a bajarlo abajo que me la suda. Esta botella no me la voy a beber, así que me la suda. Esto es chocolate, esto está bien. ¿Por qué me han bajado el arma? No quiero que me bajen el arma. Quiero tener el arma aquí arriba, por favor. Y ahora me pongo la comidita por aquí, la comidita guay. Vale, esto me la suda. Esto por aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos poniendo toda la comidita junta, ¿no? Comidita, comidita y comidita. Y esto que es como medicinas aquí. Ya está, a tope. A tope. Tenemos comidita y tenemos de todo. Más para arriba. Aquí arriba he subido. Es que aquí no hay nada, tío. En estos edificios. No hay nada. Definitivamente no hay nada. Voy a pillar la pistolilla. Lo único que hay es la linterna esa que acabo de dejar yo, a ver, la flare. Vale, estos edificios son un mojón. ¿Qué edificios pueden estar bien? Allí las casitas de ahí arriba, ¿no? O incluso estas de aquí enfrente, para que no vamos a ir tan lejos. Las iglesias también solían tener armas, ¿no? O por lo menos en el antiguo, claro, es que esa es la putada, tío, que yo lo... No me gusta nada que las puertas estén cerradas, tío. ¿Cómo le pego un...? Ah, mira, si apuntas y le das a la F, pegas un cachetazo, hermano. No lo sabía. Una sartén, ¿para qué quiero una sartén? No tenía ni idea. Yo no idea. No puedo que he empezado a hablar así, tío. Estaba haciendo roleplay, lo siento. Algunos entenderán. A ver. Por aquí no hay nada. Una mochilita. Uf, mochilita azul mejor que la roja, ¿no? Mochilita azul mejor que la roja, yo creo. Básicamente por el color. ¿Cómo se giraban las cosas, tío? Mierda, tío. No me acuerdo. Pero mochilita... Esta mochilita mejor, tío. Es que me va a servir más, tío. O sea, en el sentido de que no se ve... tantísimo. Con la otra voy dando torcante, tío. Vamos a meternos la Coca-Cola por aquí. Vamos a cambiarnos la mochila. Cambiar. Quiero cambiarla. Ahí va. A tope. Con esto no voy dando tanto el cante. Y esto sueltará. Es que la roja es súper cantosa, tío. Hay sonidos en el DayZ que nunca comprenderé. ¿Eso que está sonando? ¿Qué se supone que son animales? No tengo ni idea. Que hay una vaca. Calibre 12. Calibre 12. Calibre 12 es lo que necesita la BK, ¿no? Espérate. Calibre 12. Calibre 12. Efectivamente, es lo de la BK. La beca. Este le da pala, ¿no? Espérate. ¿No le puedo meter dos? Ahí va. A tope, ¿no? Vale, tengo la pistolestilla silenciada y la escopeta. Ahora vamos bien. El siguiente paso es encontrar un jugador, tío, que no nos mate. Nos intentamos hacer un amiguito.
Hostia, encima de ese edificio había algo, tío. Había como una base. Mira que no subí arriba del todo, ¿eh? Se oyen ya disparos, pero se oyen de lejos. Yo creo que en verdad lo suyo es tener en la mano la escopeta, ¿no? Porque me fío más de pegarle un tiro con una escopeta a uno que con la pistolilla. Comida. Un escopetazo en la cabeza y ¡pum! Lo reventamos. Tenemos bastante comida, tío. ¿Dónde suele ir la gente? No tengo ni idea. ¿Para el aeropuerto como antiguamente? ¿Vas al aeropuerto y pillas el loot machetado o cómo? ¿Esto qué? Lata de comida desconocida. No, no me voy a arriesgar. Tengo comida de sobra, en verdad. Tengo comida de sobra. Ahí dentro hay un pimiento largo, ¿no? There is nothing inside. A ver, por aquí. Tampoco hay nada. Escúchame, en los invernaderos esto debería de salir comida, ¿no? Al menos un, yo qué sé, un pimentillo o algo. Yo ya me he perdido 7 veces de dónde vengo, tío. Yo tengo la orientación en... Los pantalones de España. De la selección. Mira. Cerdo en lata. Os han metido a vosotros en una lata, pensadlo. Casquito de skate. ¿Esto qué es? Una Colt no tengo. Tengo una M-Lock, ¿no? Oye, la riñonera me la puedo poner. Buff. Mapa turístico. Hostia, espérate. Eso yo moviéndome, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estamos? Aquí. Hostia, no. Era un nombre compuesto, tío. Era un nombre compuesto, tío. ¿Por qué los nombres están...? Es que claro, Perecino es esto. ¿Por qué los nombres están en el puto idioma raro, tío? ¿Y esto rojo qué es? ¿Que yo estoy aquí? ¿Yo estoy aquí? Esto es Electro. Hostia, tú ya ni me acuerdo. Ah, no, estoy en Electro. Esto es Electro, ¿no? Entendemos. Camisobo. ¿Y de Electro qué voy? Para arriba, ¿no? Le tiro por aquí como un valiente. Hacia esto, pone una estrellita. Ah, Z-Poe. Yo creo que llego, ¿eh? Yo creo que soy esto. Yo creo que soy eso. Si lo rojo se mueve ahora cuando vayamos por el monte, soy yo. Tengo comida de sobra, tío. Puedo llegar a la ciudad esa. Vamos para arriba. Vamos allá donde está... Nuestro objetivo de hoy va a ser llegar a ese sitio. Es que no sé lo que es, tío. Habrá mucha peñita por aquí. Buah. ¿Verdad? El problema que tengo es que las dos almas que tengo, aunque hagan daño, son de corta distancia, ¿sabes? Acabo de ir una mosca y no me gusta un pelo, tío. Estoy yendo por en medio del prado. Por favor, dejad de disparar y no me disparéis a mí.
¿Están disparando ahí? No. Por ahí, ¿no? Pues aquí. Hostia, qué malo soy para identificar dónde vienen los tiros, tío. De aquí no, ¿eh? Porque lo escucharía más fuerte. A ver si hay algo por aquí. Un mapita que ya tengo. Ah, no hay nada. Antiguamente había cosas detrás de las piedras, pero aquí no. Voy a seguir subiendo. Me meto en esta casa. Que no quiero entretenerme mucho porque hay allí como unas tiendas y no sé si es que son una base de un pavo o que es así el mapa. Si es una base de un pavo, es que el pavo puede estar ahí campeando con un franco o lo que sea, ¿sabes? Ahí he bugado un poquillo el mapa, ¿no? Caja de proyectiles. Un Sporter. ¿Qué es mejor, una Sporter o una BK? No lo sé. No lo sé, tío. ¿Qué balas tiene esto? Estupendo para actividades de ocio, como el tiro al blanco o la caza menor. Caza menor. Vale, ¿y esto? ¿Es? ¿Puede disparar? Yo qué sé. Caza menor. Entendemos que si es para caza menor, la Sporter es un truño, ¿no? ¿Puedo llevar dos armas? O ya es pasarme. Porque tengo... Vale. Sí, puedo llevarla. Como tal. No, vamos a abrirla, ¿no? Nos la ponemos aquí. Estas balas. No. Aquí las balitas nos las ponemos. Aquí. Y con el 5 vamos a recargar. Hostia, de verdad, esto de no tengo ni puta idea de cómo se recarga. ¿Qué tengo que estar haciendo esto? Espérate, que estas balas no son de esto. 7x39. .22R. Pensaba que le valía, tío. Por eso la estaba pillando. No le vale. Bueno, pues si no le vale, a chuparla. Y esto tampoco le vale, ¿no? Si esto son cartuchos. Qué comidita. Comidita, comidita. Vamos a poner esto aquí. Y esto que es comidita, no lo ponemos aquí. Vale, pues vamos a seguir. Voy a llevar la Sporter, pero vamos. No me va a servir para un cipote. También te digo, aquí como el peso penaliza mucho. Es que no tengo ni idea. A lo mejor el peso penaliza. Si alguien me está viendo y me lo puede decir, lo agradezco. Voy a comerme unos melocotonillos antes de salir, ¿no? Espérate, que esto no me lo puedo comer, que tengo que abrirlo. Esto. Vamos abriendo unas patatillas. Ole las patatillas. Ah, me he rayado, digo yo, que no me sube la comida. Y ahora una Coca-Cola. Y el problema que voy a tener es de bebida, ¿eh? Uno Colo-Colo, un Colo-Colo. Voy a tener problema de sed. Mira que tengo cosas, pero... Uf. La sed va a ser un putadón. Por cierto, el mapa. Es más, me voy a poner el mapa aquí. El 5. ¿Se ha movido el puntito rojo? 5 he dicho. Sí, efectivamente, nosotros somos esto. Estamos mirando para arriba. Va, vamos de loco por aquí. ¡Ole! Yo lo comparo todo con el antiguo DayZ, ¿vale? Con el del arma. Porque como hacemos 10 años desde mi primer vídeo de DayZ, me mola. En el primer DayZ, en el del arma, el mapa era como un mapa de la vida real. O sea, no te ponía dónde estabas. Entonces,
tenías que averiguar tú por las señales y por todo dónde estabas y orientarte. Claro, ahora si te pone dónde estás y tal, pues es mucho más fácil. No sé si pillar más comida, tío. Me paso por ahí. Que no debe de haber mucha gente. Me voy a pasar por ahí, me voy a pasar por esta casita. A ver si hay algo de comidilla. Pim, 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 pim. La iglesia en verdad mola, tío. Es bastante soviética, por así decirlo. No me gusta escuchar moscas. Porque las moscas antes significaban... El cinturón, ¿para qué sirve? Yo me lo pongo. Ponte el cinturón. Mira, ya voy hasta con cinturón. No, ponte el cinturón. No se lo quiero poner. ¿Dónde va el cinturón? Bueno, pues no te lo pongas, niño. ¿El cinturón? ¿Dónde va? Ah, el cinturón es por la riñonera, ¿no? ¿O qué? Funda de cuchillo, funda de pistola y cartimplora. ¿No me puedo poner la riñonera dentro del cinturón? No. Entonces prefiero la riñonera, ¿no? Vamos a ver. A ver si encontramos un poquito más de comidita y nos vamos más tranquilamente. Si no encuentro nada de comida en esta empezamos a bajar. Pero teniendo en cuenta que tenemos que subir. Mira, una lata de espagueti. Que me gustaría algo más que fuese bebible. Porque comida sí es verdad que tenemos, pero lo que no tenemos es sobre todo agua. Que agua, si encontramos una fuente, pues... Puerta cerrada. Puerta cerrada. Disparo. Otra lata. ¿No tengo espacio para la lata de espagueti o qué? Pff, vamos a tener que empezar con el Tetri, tío. Vamos a meternos esto aquí y bajamos la lata aquí. Hop. Hala. Perfecto, ¿no? A ver, comida tenemos. Es que esto es cuestión de te la juegas o no te la juegas a buscar agua. Que en verdad hay comidas que te dan algo de sed, pero... O sea, que te dan sed, no, que te dan... Que te restauran el agua también. Que te dan bebidas, pero... No sé si me renta jugármela o no. Ay, Dios mío. Un hacha no lo quiero. Punto 308. Creo que necesitaba del 12, del 22 y del M-Lock, ¿no? El M-Lock, ¿qué balas son? 9x19. 9x19, punto 22 y calibre 12. Necesitamos. Cargador de Sporter. El arma que tenemos. La linterna esa se le puede poner a la pistola. Vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Me he puesto en tercera persona? ¿No se supone que no se puede? Hostia, tú verás que me he metido en un servidor que no es. ¿Me puedo cambiar de servidor por la cara? Yo creo que no, ¿no? No. Yo juraría que en este servidor era primera persona a full, ¿eh? Creo que me he tenido que equivocar o algo. Cargador de Sporter. Combinar. Meterle el cargador. ¡Ole! Pues ya tenemos la Sporter también. No sé, aquí por armas no va a ser. Vamos a meternos esta en el 1. ¿En el 1? No, vamos a meternos esta en el 2. La Sporter en el 1. Así. Vale.
Pero sigo sin agua, tío. Mucho arma, pero poco agua. La última casa que miro, no pienso mirar ni una más. Y ya subo para arriba. Otro arma. ¿Esto qué es? Una BK, ¿no? ¿Esta BK tiene algo, no? Pom, pom, pom. ¿Es la misma? Ah, no, es que la mía tiene... La mía tiene... BK-43, BK-12... Espartana. Uf, hostia, no sé cuál es mejor, tío. Yo me llevo esta. Voy a meter un escopetazo. Me llevo esta. Cable tampoco tengo, así que vamos a empezar a subir. O sea, tampoco quiero, me refiero. No voy al pajarito, ¿no? Me ha soplado la oreja. Vamos para arriba. Vamos a meternos por aquí arriba, que se nos camufla un poquito más. Y vamos ahí comiendo, ¿no? ¿Qué nos podemos comer esto? Y yo todo esto hay que abrirlo. ¿Una chocolatina? Eso voy a ir comiendo. Por aquí vamos a subir. Vamos de paseo en un coche feo. Eso es agua. ¿De ese lago puedo beber? Hostia. Espérate, vamos a beber del lago. ¿Del lago podía beber o no podía beber, tío? No lo sé. No me acuerdo. Creo que se podía, ¿no? No me acuerdo si se podía beber o no. Bebe agüita, bebe agüita. Tú bebe agüita. Bebe agüita. Me estoy mojando, pero me da igual, tío. Ahora te calentarás, tú tranquilo, tú bebe agüita. Bebe agüita. Bebe agüita. Literalmente es lo que no tengo, tío. Ahora te subirá, tú tranquilo. Hostia, voy a tirarme media hora aquí, ¿eh? Espérate, vamos a otra cosa. La botella esta... ¿La puedo vaciar? No. Vacío. La vaciamos. Y la llenamos. ¡Hala! Ya tenemos una botellita de agua. Perfecto. Sigamos adelante. No sé si el agua de los pantanos se podía beber o no. Yo juraría que sí. Que mientras que no fuese agua salada... Bueno, claro, es que podía estar envenenada, ¿no? En teoría. Bueno, envenenada, que podía estar con bacterias y eso. Pero no sé si eso es el agua que tú coges una botella de agua por allí. Sé que puede ponerte malo. Pero en sí, si tú bebes de un... De un... Laguito, no sé yo si puede estar o no envenenado. Bueno, envenenado, que tiene bacteria, tío. Uf, me queda un trozo, ¿eh? ¿Me paro? No, vamos a seguir. ¿Para qué me quiero parar, en verdad? El objetivo es llegar a donde el sheriff es raro, que no sé lo que será. No sé si será una base militar o qué.
Pi, 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 pi. Está curioso el pueblo, ¿no? Tiene ahí como una presa. Bueno, no sé si es una presa que es, tío. Creo que esto es un coto de caza, puede ser. En el mapa no lo pone. A ver si le hago zoom a esto. Ah, es un pueblo, ¿no? Es como un cotito de caza, ¿no? A ver si tiene una presa. Vamos a mirarlo. Está curioso. Total. A ver. ¿Qué es esto? Un suéter. Coño, pensaba que había algo en el suelo. Proyectiles, me dan igual. Los soniditos ambientales me gustan y en verdad no. El del oso es un oso, ¿no? Lo que suena, ¿o qué? Una Blaze. Hostia, una Blaze es mejor que una BK, ¿o no? Ya empezamos. Un receptor GPS. ¿Para qué coño un receptor GPS? ¿Esto para qué sirve? Pues yo me lo llevo. No sé para qué. Una Blaze. Dos proyectiles. Punto 308 Wing. No tengo ni idea. Yo creo que es mejor que un exporter, ¿no? Vamos a tirar la exporter. Y vamos a pillar la Blaze. Y a la Blaze hay que buscarle balita. Pero yo creo que las que tiramos en aquella ocasión y que las que hay enfrente son esas, las 308. A ver. ¿Esto qué son? No, punto 39. 308 Wing. Es que prefiero una exporter con balas que una Blaze sin balas, ¿eh? También te digo. Nada, nada. Es que además la exporter la tengo con cargador, tío. Vamos con la exporter a full. Que será un arma más mierda, seguramente. Porque pone que es de caza menor. Está guay, ¿eh? El sitio. Mira, tiene una presita ahí. Qué curioso. Ahora miramos el lago, a ver cómo de grande es. ¿Habrá algo por aquí? Pam, pam, pam. Kit de limpieza de armas. Mis armas están bien, ¿no? Nos lo vamos a llevar. Mierda, no tengo espacio. Del calibre 12. Estos son los que nosotros queríamos, los que tenemos en la BK, ¿no? Calibre 12. ¿Se han unido? ¿Dónde están, tío? Ah, no. 12-0-0. No tengo ni puta idea de qué diferencia hay, hermano. Yo creo que es lo mismo. Calibre 12. Calibre 12-0-0. Hostia, hermano, qué diferencia hay. Se usa en escopeta. Se usa en escopeta. Mi zorra. Y el kit de limpieza de armas ocupa una barbaridad, ¿no? Vamos a tirar machete. Y nos llevamos el kit. Vale. Lo del GPS no tengo ni zorra idea de para qué es. Pero continuamos. Yo estamos encontrando cositas, ¿eh? Y para la peña que estaba disparando y todo, no hemos tenido mucho lío. Otro kit de limpieza de armas. ¿Dónde está la cajita de las balas que la saqué? ¿No la he pillado? Yo la he pillado. ¿Dónde se me ha metido? Aquí. Vamos a abrirla. Ábrela. ¿Se juntan con las otras? No. Estas con estas. Ah, no. ¿Que tienen que estar aparte? ¿En serio? Ay, mierdón. Mierdón antropológico. Vamos a mirar en esta casita, que será como la casita principal, ¿no? Por lo que puedo observar.
Hostia, tío, qué cantidad de cosas me estoy encontrando. Buen estado, buen estado. Ponte la Sporter, anda, hijo mío. Que vamos a tener un riflito. 23. ¿Por qué no se lo puedes sacar? Sácaselo, anda, mi vida. Sácala ahí. ¿Cuánto mide, hermano? El cargador. Hostia, espérate, ¿y la mía? Vale, está aquí. Uf, me ha asustado. Vale. Esto lo metemos aquí. Esto lo subimos. No cabe. Puta madre. Vamos aquí. Esto aquí. Esto lo subimos. Es que prefiero meterle. Ponte el 1. Prefiero meterle el cargador que no tiene tantas balas, ¿no? Ahí va. O sea, no, el que tiene. ¿Habéis escuchado algo? Yo sí. Uf, ya me van a empezar las paranoias, ¿eh? Ya me van a empezar las paranoias. O algo, tío, no sé el qué. A ver cómo se ve, tío. ¡Buf! Vaya mirita. Oye, si no te caes, mejor. Pues vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir. No quiero estar mucho más tiempo aquí. Vamos a seguir para arriba. Quiero ver el. ¿Puedo pasar por allí? No. Quiero ver el laguito. No se me olvida nada detrás, ¿no? Tan, 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 tan. No las quiero. Está guay. Está mono con la casita allí al fondo. No tiene mucha agua, ¿eh? Porque ahí la marca del agua dice que esto tiene que estar un par de metros más por encima, ¿eh? Están en sequía. También te digo, si se cumple la marca de agua, esto se queda inutilizable, ¿eh? Por favor, un poco más de sentido. Ahora voy a estar todo el puto rato mirando con la mira esta. Y yo, mira el río. No, güey. Qué guay. El exporter solo me va a servir para mirar de lejos, ¿eh? Porque yo el escopetazo lo pienso meter con esto. Vamos, no. No me pierdo ni media, ya te lo digo yo. Capucha NBQ. Pum, 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 pum. Pues bastante bien camufladito, ¿no? Vamos a seguir para arriba. Ahí hay un de esto que podríamos visitar. ¿Hay alguien? Mira, aquí hay otro campamento de esto. Al fondo hay algo. No creo que haya mucho, también te digo, ¿eh? Pero bueno, por verlo. Por verlo, ¿qué más da? ¿Te imaginas que puedes pillar el tanque? Literalmente esto se convertiría en otro juego. Que ya de por sí, en teoría, es un juego de zombies y puedes ver tres zombies contados.
Empuñadora de madera. ¿Esto para qué lo puedo usar? Ah, para acá, tío. Esto no lo quiero. Uy, mierda, he hablado por el juego. No sé para qué quiero eso, pero bueno, yo lo pido. Una granada, tío. ¿Yo para qué cojones quiero una granada? Estoy muy tranquilo en esta run, ¿eh? Es increíble. Nunca jamás he estado así de tranquilo. Unas botitas, ¿no? ¿Me puedo meter el pedazo de cuchillo este enorme en las botas? Lo dudo mucho, ¿no? Efectivamente, imposible. Cargador de tambor. Las balas esas no sé de qué serán. Por aquí arriba había como otra carpa, ¿no? Vamos a mirar esta carpita. No hay nada. Un zombie. Me ha visto un zombie. Me ha visto un zombie. Me ha visto un zombie. Hostia. Vaya, yo ya me ha dado, ¿no? Ese zombie corre más de la cuenta. Antes los zombies no corrían eso, ¿eh? También te digo. El tirito que te voy a meter, como me gire, que no. Que también te digo, no me voy a poder girar. Imposible, ¿eh? No me despego de él. No me despego. ¿Por qué corre tanto? Que no le podía disparar en la cabeza. Coño, le tenía que haber disparado en la cabeza. Esto ya no me lo puedo poner, ¿no? Y tenía un chaleco. Soy gilipollas. Claro, no me. Yo qué sé, tío. La he liado. ¿Con esto cómo lo puedo reparar? Si me lo pongo en la mano, lo puedo reparar con esto, combinar. No. Muy dañado. Bueno, me sirve en verdad, ¿no? ¿Qué más da? Que esté muy dañado. Es enorme esta mochila, ¿eh? Podría hablar aquí. Hostia, me he contaminado, tío. Me ha dado una hostia y me ha contaminado, no me lo puedo creer. Puto zombie de los huevos, tío. Una hostia me ha dado. Desde allí, ¿no? Ya hay que tener mala suerte, también te digo. Es que la morfina es por si me rompo algo, ¿no? Si te infecta, nada. Aguanta como un toro, ¿no? Bueno, come paté. Para ahogar las penas, porque si no. El infectado en que me afecta. En principio solo me afecta en que. No sé. Vale, ya sé en qué me afecta. En que se me pone la vista nublada de vez en cuando, ¿no? Madre mía, la que he liado. La que ha liado el pollito. También te digo, el saco de yute este, ¿para qué lo quiero ya, no? Esto lo tiro, si tengo ya una mochila todo to guapa. Que le tenía que haber metido un tiro en la cabeza, pero es que tenía el casco y digo, ¿para qué le voy a meter en la cabeza?
me hubiese cogido el chaleco antibalas. La primera hostia, además, que solo me ha dado una hostia, me la ha dado de gratis y me ha reventado, lo cual no entiendo. Vamos a subir. Pensaba que tardaría más en subir, y no estoy tardando tanto. A ver, si fuese pro diría, oh, qué putada, la vista, no sé qué, no sé cuánto. Me da igual. Mira qué guay. La raíz y todo salía. Estoy en el servidor que yo quería, en Disables, tío. No sé por qué he podido poner tercera persona. ¿Esto es la ciudad ya? ¿Qué estoy viendo? No, esto no es la ciudad. La ciudad está más para allá, ¿no? Y la ciudad es aquello, creo. Sí. Entendemos que no va a haber nadie, ¿no? Voy a ponerme la escopetilla en las manos. Por si acaso. El problema es que cuando subes de la costa, la peña que hay ya es gente que sabe jugar. Mira, todo escondido. ¿Esto qué? Oye. Si la estoy viendo. Me estás contando. ¿Qué me estás contando? Si la estoy viendo. ¿Eh? Algo muy bugueado ahí, ya ahí. La reconoce el puntero, pero no como que esté cerca, ¿sabes? Lo he dicho. Ahora que tengo la mira, no voy a parar de usar la mira para mirar a todos lados, a ver. Yo creo que no va a haber nadie. Vamos ahí tranquilito. Me hace gracia porque no paran de matarse y yo no me he encontrado ni un pavo. Bueno, hemos escuchado los tiros y hemos estado cerca de gente que estaba disparando, pero yo no lo he visto. Visualmente no los he visto. Chaqueta de cuero, 42. Nosotros tenemos una camisa. Vamos a ponernos de cuerito, ¿no? Comida. Esto tardo media hora en hacerlo. O sea, me pillan y me revienten. Voy a poner las balas aquí. Y la chaquetilla de cuero, cámbiatela. ¡Pop! Está un poquillo dañada, pero bueno. Es un poquito blanca, ¿no? CR75. ¿Qué proyectiles lleva esto? 9x19. Los mismos que tengo en la otra. Cuchillo de acá. Esos no los quiero. Y por aquí hay algo interesante. Botas. ¿Mis botas están reventadas o algo? Qué balas tengo de locos. Hay que estar atento, ¿eh? A ver, tampoco creo que haya mucha gente por aquí. Es que, tío, lo que siempre mola del DayZ es que el mapa es enorme. Pero siempre te vas a encontrar en el lugar más recóndito del mapa, te va a encontrar a alguien. Entonces, claro, tú puedes pensar, aquí no va a haber nadie. Pero ¿y si lo hay, qué? Si lo hay, te mete un tiro en la cabeza que lo baja. Lo vives, vamos. Hay armas por todos lados. Carabina. Un resplandor y hace ¡pum! Exacto.
Una carabina con acción de palanca que emplea un cargador de Nintendo de 7 proyectiles. La carabina es mejor que las dos que tengo, ¿no? Pero es que, tío. No tengo balas de esto. 357. Que no tengo balas de nada. ¿Qué tal, Arnau? ¿Cómo te va? Si veo balas del 357, lo volvemos. Espera, abrir. Hostia, un Notas ha hecho su base aquí. ¿Qué número marcamos? Espérate. ¿Qué hace? Siguiente número. Siguiente número. ¿Y cómo lo sube o lo baja? No tengo ni idea de cómo se hace esto. Uy, espérate, que estoy hablando. No sé cómo. Merendando y agarrarme el God of War. Nunca me he jugado un God of War. También te digo que es típico juego de Play. Y no he jugado a los exclusivos de Play. Porque la única Play que tuve fue la 3. Y la tuve nada más que para jugar el GTA V. A ver. Por aquí puedo hablar, pero no pienso hablar porque si no saben que estoy aquí. Ahí arriba habrá algo. Joder, el puto virus de los cojones. No sé si el virus se va. ¿Es el primero que te juegas tú también? El God of War, que va, en realidad es simplemente un modo historia con Kratos y ya está, ¿no? De ir matando peña por ahí, matando dioses, me imagino, ¿no? Oye, ¿por qué hay 800 becas? Y además no sé qué beca es mejor que otra. ¿Esta beca cuál es? Beca 133. Me voy a llevar esta. Me da más inspiración que la mía. Sí. Hazme caso. Beca 133 pinta mejor que la otra. Por favor, ponte la beca aquí en el 3. 3. Y ahora con este arma... Vamos a ponerle... Estas puedo ponértelas. Ahí va. ¿Cuántas las he metido? ¿Cuántas le puedo meter? Ya está, ¿no? Vale. Y ahora la recargamos. Ah, no, ya tiene metida una, ¿no? Vale, acabo de malgastar una bala. Eso es increíble. ¿He malgastado una o dos? Una. ¿Dónde está la bala? ¿La puedo pillar? No. Un poco más de sangre. El God of War es sangriento. Literalmente no me lo esperaba que fuese sangriento. Me esperaba totalmente lo contrario. Esto no se lo puedo poner esto. Porque sé que más o menos es de dioses. Sé más o menos la temática. ¡Eh, Rafa! ¿Qué tal? Muchas gracias por el Prime. Eres un máquina por dejar tu Prime aquí, primito. Cuando saque el dinero, la mitad te lo tengo que dar a ti, lo sabes, ¿no? ¿Qué juego quieres? Que te lo compro. Venga. Que vaya bien el estudio. Tin, 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 tin. ¿Cómo que no? Ya te digo yo a ti que sí. La mitad de las suscripciones son tus Prime. Pantalón de policía. Llevaría un estilazo increíble, pero me verían desde la otra punta. Hostia, tú ya vio a alguien aquí, tío. Hay alguien aquí y el reinicio fue a las 6, o sea que no hace tanto tiempo. Hostia. Uf. Pues no sé, tío.
¿Estará muy lejos esa persona? Creo que sí, la verdad. No tengo ganas de enfrentarme a alguien aquí en el medio de la nada, la verdad. Es que ese pavo va a estar yendo a donde yo estoy yendo. Y yo estoy enfermo, no vale, tío. Voy a la iglesia y ya no miro ningún edificio más. Porque si estaba... Mierda, en la bolsa de primer auxilio no hay nada. ¿Habrá antibiótico? Antibiótico... No. Antibiótico. ¿Esto tiene un gorro? No lo quiero. ¿Para qué quiero un gorro? Y esta puerta es la misma sala, ¿no? Ah, ¿no? No hay antibiótico. Mierda, apoteósico. Joder. Vamos a ver en la iglesia si hay algo. Me he puesto las gafas y las gafas no sé si veo mejor o peor, la verdad. A ver. Ahí está, ¿eh? ¿Habrá algo por aquí? Ay, mierda, esto es la puerta de fuera. No hay un cipote en la iglesia, ¿eh? No, no hay nada. Me voy a quitar la gafa. No me convencen. Y vamos a seguir para arriba. Para arriba es... Hacia... Ah, no, coño, que esto es... Esto es a donde yo quería venir. Bueno, pues entonces ahora ¿para dónde vamos? Vámonos. Aquí. Pasamos por aquí. Aquí hay algo. A ver, necesito medicina. ¿Dónde hay un...? Me raya muchísimo el viento, tío. Me pienso que es alguien caminando y que está moviendo el césped. A ver si me puedo parar en algún lado así más a cubierto. En esta casita mismo. Vamos a meternos aquí. Es que este pueblo lo ha looteado al pavo, o sea. Yo, hay una cantidad de armas increíble, ¿eh? Vamos a ver si consigo un mapita. Y ahora, ¿dónde hay un médico, tío? Porque el médico este no es una mierda. Aquí no lo hay. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí hay médico. Esto no sé qué es, tío. Es que aquí hay comisaría, pero no hay médico. Y aquí tampoco. Ah, mira, aquí sí. Pero para ir a... Hostia, espérate, ya me he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Yo aquí? ¿Qué tengo que ir hasta aquí? ¿De aquí a aquí? Si es que además esto va a ser una de las ciudades principales, tío. Bueno, vamos, ¿no? Sin miedo al éxito. Vale, habría que tirar hacia donde estoy mirando justo ahora. Hacia allí. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Comida tengo de sobra. Tenía que haber comido también un poquillo de camino, la verdad. Espérate, vamos a ponernos... Esto, que no tengo ni idea de lo que es. Zagorki de cacahuete. ¿Te imaginas que meterle estos putas por pasar por aquí? Y esto también vamos a comer. Unos palitos de pan.
Me está bajando la serie, qué putada. Los espaguetis yo creo que me dan algo de sed. También te digo, tengo el agua este. No me la voy a beber entera tampoco. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Sabiendo que hay... ¿Qué estoy botando? Cache en la mano. ¿Qué es lo que estoy botando? Estoy botando por el virus, ¿no? Porque el agua en teoría estaba bien. El agua la he rellenado, tío. El agua tiene que estar bien. Esto de que la hierba cargue hasta cierto límite, un poco pocho, ¿eh? La hierba debería de crecer en plan, en todo. O sea, la deberías de ver en todo, porque si no, literalmente aquí estás viendo hierba y puede ser que tengas un pavo aquí que no veas, pero allí, si estuviese en la otra punta, sí lo ves. Un poco pocho, ¿no? También entiendo que requiere de un rendimiento mucho mayor y que sería una paranoia increíble. Eso es una base. Que lo tienen ahí cerrado. A ver. Ahí hay una de estas. Hostia, hostia, hostia. Ahí hay un... Tío, pero ¿por qué se mueve? Qué pesado. Que no, no hay médico ahí, tío. Yo lo que necesito es un médico. No, no me sirve. No me sirven. Hay que seguir para allá. Aquello no me sirve. Eso es el mar ya, ¿no? O sea, si vas hasta ahí, estás ya prácticamente otra vez en la costa. Walking Simulator de manual, No me he encontrado literalmente a nadie. Ni un solo PvP detenido. Y mira que hay gente y que hemos escuchado tiros. Pues ni uno se nos ha puesto enfrente. Nos tienen miedo. No voy a ir por el medio de toda la carretera, pero voy a guiarme un poquito por la carretera. En verdad no, ¿para qué? Si tengo el mapa, ¿no? Tengo algo más que comer. Que bebería agua, pero creo que me voy a sentar mal otra vez, ¿no? Esperemos que no. Mira, ahora no me ha sentado mal, no se ha puesto a potar el personaje. ¿Cuánto me queda? Bueno, no me queda mucho, pero tampoco poco. Bueno, ¿qué os contáis? Pam 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 pam. Coño.
Es que sé que el final de esta room va a ser literalmente, me van a disparar desde cualquier sitio que no voy a saber y me van a matar. O sea, va a ser pum, muerto. Y va a ser como... Bien, guay. Que también es el 99% de la room de Izeta, ¿no? Que te metan un tiro desde no saber dónde y... Hasta luego. Que yo tengo el poder ese de pegar un tiro, pero... Esto no creo ni que mate ni que vea un pavo. O sea, yo sé que teniendo yo la mira y todo, me van a ver antes a mí desde lejos que yo a alguien. Pero es que segurísimo, vamos. Además con la visión borrosa, tío. A ver. En verdad el DayZ se ve bastante bien, ¿eh? Es una tontería, pero si tú te paras a pensarlo y dices, y yo, la vegetación está bien hecha. Que parece que no, pero eso ya cuenta un montón. La tierra, bueno, podría ser mejorable, pero coño, parece, tiene aspecto de tierra, tío. No es, es un... Al final, obviamente, será un pattern. Pero es un pattern currado, ¿sabes? Que se ve las ramitas. Los sonidos son espectaculares. Tiene cositas el juego, tío. Y yo, que no quiero comida desconocida. También te digo, no sé por qué me he parado en este pueblecillo. No tengo necesidad ninguna. Más que de que me tire... Pego un tiro, porque si no... Por aquí, ¿esto qué es? Pantalones Capri, ¿qué pantalones llevo ahora mismo? Ojito esto, ¿eh? Ojito, porque creo que si yo hago así y hago así, buff, me reparo la mochila. De locos. Me la vuelvo a poner. Los pantalones Capri me molan. O sea que me los puedo... No, ya no me molan. Que son de pierna a mitad. Y luego lo otro que tenía que reparar. Buen estado, buen estado, buen estado. Dañado, buen estado. Ah, está todo de locos, tío. Un chalequito me vendría bien. Chavales. Hey man, are you friendly or not? Hey, hijo de puta. Y yo también soy gilipollas. Primero disparo y luego pregunto. Es un poco gilipollas, la verdad. No me ha matado, ¿eh? Ahora sí. ¡Qué gilipollas soy! ¿Cómo puedo ser tan gilipollas, tío? ¿Por qué pregunto después de disparar? O sea, ¿he fallado? Me ha podido la presión, tío. Es que además ni he apuntado. Estaba parado el pavo. Le podía haber apuntado y haberle metido un pedazo de tiro. Y lo dejo sequísimo. He paniqueado a muerte, ¿eh? ¡Oh, qué gilipollas, tío! No, tío, no... Cagadón apoteósico, tío. ¡Qué mierda! Ah. Bueno, pues ya está, tío. Es lo que hay. Esto es DayZ, tío. This is DayZ. Nada, tío. La run ha sido rápida. Bueno, no, ha sido larga, me quiero decir. Ha durado. Ha durado bastante. ¿Que me hubiese molado que hubiese durado bastante un ratillo más? Pues sí, pero es que la he cagado. Vaya cagadón. Vaya cagadón. Pero bueno, los... Como ya dije hace tiempo, yo los directos los estoy haciendo con un propósito. Porque claro, tampoco me voy a poner a hacer directo como un loco sin que me vea nadie. Entonces tienen un propósito. Y básicamente el directo de hoy
era hacer una run al DayZ que estuviese bastante un poquillo bien, ¿no? En este caso está bien. Y que pueda subir un vídeo a mi canal, ¿no? De, llevo 10 años sin subir un vídeo y ahora vuelvo a subir un vídeo. Y bueno, este era el objetivo. Hemos conseguido una run que está bien. Me gustaría... quiero ver el BOD, tío. Quiero ver el BOD. Vamos a verlo, tío. Si yo me meto aquí, en Twitch, y miro mi canal, ¿yo puedo echar para atrás el vídeo? O sea, ¡ah, mierda! Es que no se publica automáticamente, ¿no? No se publica automáticamente. Y si le doy a estudio de vídeo, sin publicar... A ver, si yo le doy a publicar. Sí. Dale a publicar. ¿Lo hemos publicado o qué pasa? No he acabado el directo, pero... Si yo le doy a volver a Twitch, mi canal, videos... Nada, tío, no lo puedo ver. ¡Ah, es que estaría guapo poder verlo! No sé cómo se hace. ¡Ay! ¡Qué putadón! Es que claro, si lo pudiese ver, podría reaccionar a mi propia muerte. Pero no lo puedo hacer, básicamente, porque no lo puedo ver. pero básicamente... Claro, voy a explicar lo que me ha pasado. El pavo estaba parado. O sea, yo lo he visto por la ventana. Yo ya sabía que estaba el pavo. Creo que todos nos hemos dado cuenta de que había un pavo. Él no sabía que estábamos. O sea, teníamos la de ganar. Él se ha quedado parado. O sea, que doblemente teníamos la de ganar. Y claro, yo lo que he pensado es... Le meto un tiro. Y luego he pensado... En verdad estaría... Claro, justo le metió el tiro. Lo he fallado porque no he apuntado bien. Porque soy gilipollas. Me ha podido la prisa. Y luego he pensado... En verdad, molaría más hacerse amigo del pavo. Claro, el problema es que ha sido... Primero le disparo. Y luego... Pregunto. Tenía que haber preguntado... Are you friendly? Que no sepa dónde esté, dónde estoy. Yo sí saber dónde está él. Y si no me contesta, meterle un pedazo de tiro que se quede tieso, ¿sabes? Pero lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés. Me estoy rayando porque me estoy viendo doble, tío. Que claro. Un pro que hubiese hecho. Yo creo que un pro hubiese apuntado y le hubiese pegado un tiro increíble. O no, en verdad se hubiese escondido. Depende de si quiere ser friendly o no. Pero es que yo he tomado todas las decisiones mal. He tomado la decisión de verlo y salir corriendo detrás de él, lo cual es súper peligroso, porque si él te ha visto y te está apuntando a la puerta de la casa, te ha reventado. En este caso no me había visto y por tanto no me estaba apuntando a la puerta de la casa, ¿no? Pero claro, una vez tú lo ves parado, tú lo que puedes hacer es o hacer el notas y hacer lo que yo he hecho y liarte y hacer el mongolo, o tienes dos opciones buenas, que son o le disparas pero bien disparado, te paras a apuntarle y le disparas bien, o te escondes un poquito y le dices are you friendly, y entonces ahí ya, si te contesta, pues de puta madre, tienes un colega nuevo en DZ, y si no te contesta, pues le metes un tiro que se quede seco. Es que he reaccionado súper mal, pero también creo que eso es la falta de experiencia, ¿no? Si llevas mucho tiempo sin jugar un juego, al final como que pierdes el saber actuar. El primero preguntas, te escondes, luego disparas. Yo literalmente lo quería hacer todo. He querido disparar, he querido preguntarle si es friendly o no. Me he hecho la picha un lío, tío. Me he hecho la picha un lío. Pero bueno. Otro directito más que subí, que sumará el 2024. Llevamos 8 días y ya hemos hecho 2 directos, por tanto estamos cumpliendo. A ver si sale un vídeo guapo de esto. Quiero hacerlo tipo americanada. Creo que va a ser como mi objetivo de vídeo, ¿no? El típico vídeo americano que te pone letras grandes y tal, y como que es muy pum pum pum. A ver si consigo hacer un vídeo así guapo. Y ya está. Dejo de haceros perder el tiempo vosotros. Dejo de perder el tiempo yo. Portarse bien.
feliz año de nuevo, que todo vaya muy bien. Muchas gracias, Rafa, por el Prime. Te debo un juego o algo, ya te haré. Yo algo te haré. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente directo. Un besito. Chao, chao, gente. Adiós.